Rehusar un testimonio universitario profesional. Basura. Manuel Puerto. Os voy a leer el inicio de un reportaje que hace poco El País Semanal hizo del colectivo Basura. Decía lo siguiente: con chatarra y unos pares se puede transformar un orfanato en Addis Abeba, para que sea también un lugar de juego. Con unos neumáticos, crear unos columpios en Lima. Con cajas de refresco, es posible montar un parque en Malabo. Y con una gran tubería, inventar una nave espacial en un patio de colegio en Madrid. Solamente hace falta algo. No es aquí, que también es el equipo de Basura. Se conocieron en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 2001 y lo primero que hicieron fue llenarla de escombros. Pedimos a nuestros compañeros que trajeran desperdicios que encontraron por la calle. Tras convertir el espacio central de la escuela en un contenedor improvisado, hicieron una jornada de construcción de objetos útiles con esos materiales. Y lo que comenzó siendo un experimento estudiantil se transformó en su modo de vida. Han pasado 15 años y se han convertido en un referente mundial en la intervención con basura en el espacio público y con la colaboración de las comunidades. Ese es el colectivo Basura. Pero claro, todo colectivo está formado por una serie de individuos, por una serie de personas. Y quien hoy nos acompaña es uno de aquellos fundadores, Manuel Polanco, a quien tuvimos la oportunidad, Lolo y yo, de conocer hace una semana. Y la verdad es que fue toda una maravilla. Te damos las gracias por aquello. Os quiero comentar quién es el ponente, como hacemos siempre. Y en esta ocasión sí, me voy a dedicar a leer el currículum que nos ha mandado, que nos ha parecido este momento. Manuel Polanco es arquitecto y miembro fundador del colectivo Basura. Comenzó su labor de experimentación con recursos locales a los 4 años, construyendo cabañas con las sillas y mantas de mamá junto a su hermano Jaime. A los 10 años volvió de ver una obra en la que un tío suyo trabajaba de aparejador, diciendo que quería ser arquitecto. A los 14 años comenzó una época oscura, donde la imaginación quedó aparcada para dedicarse a sacar buenas notas y poder entrar en la carrera de arquitectura. A los 17 años comienza sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, la ETSA, alias Mejor Escuela de Arquitectura del Mundo Entero, el MEAME. Posiblemente hubiera terminado la carrera en el tiempo oficialmente estipulado si no se hubiera cruzado con el resto de miembros del colectivo Basurama y otro de muchos compañeros y compañeras con los que se embarcó en un lustro y medio de experimentación de lo que por entonces era su espacio público más inmediato, el hall y los pasillos de la escuela. Además de realizar lo que por entonces se conocía como Festival Basurama, participó en todo aquello que él y sus compañeros perpetraron en sus mentes post-adolescentes: el fanzine A5, la Asociación Laboratorio Urbano, subastar la Escuela de Arquitectura, hacer una exposición sobre el suicidio del viaducto de Madrid, arte urbano, amén de organizar las indispensables fiestas en las que la vida universitaria no es igual. En algún momento, alrededor de 2006, empieza a soñar con la posibilidad de vivir aquello que empezó a hacer a los 4 años. Modelo de vida por el que actualmente sigue luchando junto a sus compañeros. Dentro de la estructura horizontal que es Basurama, le ha tocado hacer de todo. Cocinar para las 10-12 personas que habitualmente andan por la nave, el espacio donde trabaja Basurama, luchar contra la entropía que supone un espacio de prototipado y vida común, arreglar las bicis que aparecen con frecuencia, llevar la contabilidad del colectivo o aprender Linux para montar un servidor con cierta tendencia a fallar. Por el camino ha tenido la suerte de viajar a más de 20 países en 4 continentes diferentes, escabullirse de las visitas turísticas obligadas en cada ciudad y a cambio conocer y entablar amistad con las personas con las que ha trabajado en los diversos proyectos de imaginación y construcción urbana en los que ha participado a través de Basurama. O ser coordinador de un proyecto europeo, experiencia de la que no habría salido vivo si no es por el apoyo de los demás miembros del colectivo. Actualmente es también el responsable de prácticas dentro del colectivo, lo que le produce una gran alegría y le supone un nuevo reto. Muy de vez en cuando hace o dice cosas a través del seudónimo Hombre U, tanto en los muros físicos como en el de las redes sociales. Pues él es Hombre Polanco y nos viene a hablar de Basura. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues efectivamente la verdad es que me hace mucha ilusión venir por varias razones. Una de ellas es porque ahora soy el responsable de prácticas en la oficina. Desde hace 3 o 4 años tenemos gente haciendo prácticas. Principalmente son personas que están estudiando arquitectura, diseño gráfico, diseño de producto, más o menos.